Estos de aquí son los nuevos Sonos Era 100. Y este es el Era 300. Los nuevos altavoces que ha lanzado justo hoy Sonos. ¿Alguna vez te has planteado cómo se hacen los productos que utilizamos en nuestro día a día? ¿Cómo es realmente fabricarlos? ¿Cómo son las personas que están involucradas en estos? ¿Diseñadores, desarrolladores, ingenieros? Bueno, pues hace muy poco pude responder a esa pregunta. Te voy a confesar una cosa, Sonos es una empresa que me fascina. Me fascina por el diseño que hacen, por la calidad del sonido, por el detalle tan milimétrico que tienen de absolutamente todo. Y en cierta medida, si te soy muy sincero, me recuerdan un poco al Apple de los altavoces. Han conseguido un sistema que funciona increíblemente bien y que es muy fácil. Sin embargo, lo que no me esperaba es que Sonos me invitase a su sede en Santa Bárbara, California, para que conociese una nueva familia de altavoces y que al mismo tiempo también viese, pues, cómo los fabrican. ¡Wow! Da gusto despertarse con unas vistas así. Ahora mismo estoy en California, más en concreto en Santa Bárbara, justo al lado de la sede de Sonos. Y bien, he venido aquí básicamente para conocer lo que nos tiene que contar la compañía. Sé que va a lanzar, creo que, no sé si van a lanzar uno o dos productos. Voy a vestirme de ser humano, voy a por un café rápido y a Sonos. El tiempo en California es espectacular. Echo de menos muchísimo este sitio. Y más cuando en Nueva York estamos en invierno. ¡Y ahí está la playa! Vamos a acercarnos a la playa un segundo. Ya estamos preparados. Nos vamos a Sonos. ¡Ay! ¡Hala, qué chulo! ¡Cómo mola! Es como hace un taller industrial por dentro, qué bonito. Han presentado dos productos que son muy parecidos. Uno de ellos es como la evolución del Sonos Play One. La verdad es que tengo muchas ganas de probarlo y de contarte cómo es la experiencia de sonido de este. Y luego otro nuevo, que es como una evolución de este, que estaría entre el Play One y el Sonos Play 5. Pero realmente, como ahora tienen audio espacial y todo este tipo de sonido mucho más, ¿sabes? Dolby Atmos. Por eso le han cambiado todo el naming y todo. Curioso. Sonos ha lanzado una nueva generación de altavoces, o mejor dicho, una nueva era, porque se llaman Era 100 y Era 300. Y esto de nueva era, ¿vale? No viene en vano. La verdad es que han cambiado muchas cosas. Aunque el Era 100 es una evolución de su altavoz, el clásico, el Sonos One, le han incorporado nuevos subwoofers y han mejorado la calidad de sonido aún más. Pero es que el Era 300 directamente me parece que es revolucionario. El sonido es algo increíblemente personal. Es algo que debes probar, es algo que debes experimentar. Y la verdad es que esa primera experiencia, ese primer contacto con el Era 300 fue increíble. Ahora lo que vamos a ver son los laboratorios donde crean todos los nuevos productos y también los laboratorios de sonido. Está siendo muy curiosa la experiencia. Acabo de escuchar por primera vez el Era 300 y es una locura. O sea, estoy ahora mismo, te lo juro, o sea, alucinado a nivel de sonido, o sea, alucinado. No me esperaba un sonido tan bueno, no me esperaba que me fuese a volar tanto la cabeza, porque dices, es un altavoz, Víctor, es un altavoz. Es un altavoz que creo de verdad, fuera de coña lo que te voy a decir, que puede cambiar el juego completamente de lo que es el sonido en casa. Básicamente. Desde ese altavoz, con una forma extraña, a mí personalmente me recuerda a la de un diablo, salía un sonido Dolby Atmos espectacular que rebotaba por las paredes. Y te daba la sensación de que había altavoces tanto en el techo
como incluso en los laterales de la sala. Lo que hace con el sonido Dolby Atmos es no pensar en el sonido como una cosa lineal, como una cosa estéreo, sino que lo que hace es colocar el sonido como en diferentes ubicaciones. Y tú, cuando estás escuchándolo, sientes que el sonido te viene de diferentes lugares. La guitarra de un lado, la batería de otro, la voz en otro sitio. Es como que el sonido te envuelve. Esto es algo muy típico del cine, pero que se está empezando a aplicar también en la música. Y la sensación que te da es de inmersión absoluta. Una cosa que les pregunté es cómo era la mejor forma de colocar el ERA 300 en la habitación para poder aprovecharlo mejor. Y me dijeron que contra una pared. Like, if I was putting in a room, I'm going to put it on a table in, you know, against a wall in the middle so that it's reflecting off, you know, both sides and the ceiling and allowing the, you know, the speaker to fill the room with space. De ese modo, los tweeters que tienen en la parte de arriba lo que hacen es proyectar el sonido hacia arriba y rebotarlo contra el techo y la pared trasera. Y de ese modo da la sensación de que tienes altavoces situados en más lugares. Y la verdad es que la primera vez que lo probé dije, wow, esto es muy fuerte. El ERA 100, como te dije antes, es una evolución del Sonos One. Y el riesgo que tiene cuando tienes un producto que vende tan bien, que funciona tan bien, que a la gente le gusta tal y como es que muchas veces dices, si funciona, lo mejor es no tocarlo. Bueno, pues lo que hizo Sonos es decidir tocarlo, es decidir mejorarlo. Que la gente que esté pensando en pillarse un Sonos One diga, ok, esta es la evolución del One. Que recuerde al One, que lo mejore, pero que no lo cambie demasiado. Y por eso la forma se parece bastante a los One, pero por dentro sí han cambiado unas cuantas cosas. Para empezar, cómo están distribuidos los tweeters y también el subwoofer. Ryan me explicó que en el ERA 300 el sonido viene distribuido en 7 tweeters. There's 6 drivers, 2 woofers, you know, there's one on each side, sending kind of low frequency and bass out. And then there's 4 waveguides. So there's 2 left and right here, one in the center, and a dedicated height channel. Tuvieron que diseñar una especie de malla para la parte frontal para poder poner ahí el subwoofer y que fuese más resistente. Durante los 2 días que estuve en la sede de Sonos en Santa Bárbara, pude ver los laboratorios, pude ver dónde diseñan estos productos. Me está flipando este sitio, ¿eh? O sea, fíjate que la oficina es una oficina como súper normal, realmente, pero tiene su rollo, tiene su... no sé, mola, mola. Luego está, o sea, parece una tienda de música, o sea, todo con guitarras, con portadas de álbumes que les gusta, con música por todas partes, como te puedes esperar, ¿no? Del sitio donde crean Sonos. No sé, mola. Estos de aquí son los prototipos previos a crear los nuevos altavoces de Sonos. Hicieron un montón de pruebas, pero de hecho, mira, una cosa muy curiosa, ¿vale? Estos prototipos de aquí están hechos con impresora 3D y estos de aquí fueron los primeros como empezaron con unos prototipos hechos durante la cuarentena. Y fíjate cómo terminaron de aquí hasta aquel que tiene como forma de yo-yo. Y aquí es donde diseñan el packaging. Qué curioso. Acabo de darme cuenta de que los propios tornillos, por cierto, todos los altavoces ahora van con tornillos y no van con pegamento, bueno, pues todos los tornillos llevan la palabra Sonos impresa. O sea, los detalles con los que están haciendo los productos, o sea, estoy alucinando. O sea, me parece como que han ido como un paso más allá. Increíble. Mira, te voy a enseñar las tripas de un altavoz. E incluso nos explicaron cómo crean las cajas, cómo las diseñan, cómo las fabrican, pensando tanto en que sean resistentes, que no se vayan a romper durante el camino o que vayan a dañar el producto, pero que al mismo tiempo sean responsables. Una cosa que me parece un acierto que han hecho sobre el packaging es justo esta parte, la parte de abrir el producto, que esto era una cosa que en el Sonos Play 5 me flipaba. Mira, te explico. Así es como se abre, ¿vale? Y entonces lo sacas hacia afuera. Pues esto es de plástico y lo que han hecho ahora ha sido hacerlo de plástico reciclado. Es decir, que no solo quieren hacer que el producto tenga una especie de compromiso con el medio ambiente, lo que es el producto, sino también el propio packaging. El packaging como parte del producto. Y luego, otra cosa que me ha llamado la atención, no sé si ves que aquí pone premium. Vale,
Esto de premium es porque ellos dicen que el poder ofrecer un producto sostenible es una experiencia premium, porque tienes que pensar bien en todo lo que haces. Me parece muy guay. O sea, estoy muy... Me gusta Sonos, me gusta la dirección que está tomando Sonos mucho. Pero probablemente si te tuviese que decir qué fue lo que más me sorprendió fue la cámara anecoica. Nos han traído ahora a un laboratorio donde tienen una cámara anecoica, ¿vale? Que es en plan rollo como una cámara completamente insonorizada y donde no se escucha absolutamente nada del exterior. No me dejan grabar dentro y de hecho tampoco te dejan estar demasiado tiempo dentro, porque dicen como que por lo visto como que te afecta y tal, porque al no escuchar absolutamente nada, lo único que te escuchas es a ti mismo. Es una experiencia que no he vivido nunca, pero por lo visto aquí es donde prueban los altavoces para ver que el sonido que emiten efectivamente es el correcto, es el que querían conseguir. Es una pasada, esta experiencia me está encantando y está viendo una barbaridad. Para que te hagas una idea, ¿vale? Eso es una movida, entrar ahí. De hecho, no puedes estar más de una hora adentro porque no existe, o sea, no hay sonido, ¿vale? Entonces, cuando te metes dentro, empiezas a escuchar tu respiración, empiezas a escuchar tu corazón, tu intestino. Por eso no puedes pasar demasiado tiempo ahí dentro. Sam me explicó que en Sonos están obsesionados en crear un buen sonido. Everyone here really puts their heart and soul into these things, and we take the time to make it. You know, we take the time to do it correctly. Yeah. And when there's an issue, we take the time to fix it, right? And I think that shows in the final product and what it sounds like. Cuando haces un altavoz que sabes que se va a convertir en un éxito y que va a llegar a un montón de hogares diferentes, los músicos y los productores pueden tener este altavoz como una referencia. Y de hecho, lo que hicieron en este pequeño evento fue llevarnos a un grupo de creadores, entre ellos había productores, músicos, que nos contaron cómo el hecho de saber desde dónde se iba a escuchar el sonido les permitía poder hacer una serie de cosas en sus mezclas. Y de hecho, algunos de ellos habían ganado varios Grammys, otros habían hecho, por ejemplo, el disco de Lizzo, Sisa, Pesos Pesados. Y una cosa a la que coincidían todos ellos es que con esta nueva tecnología de Dolby Atmos lo que les permite es poder llevar a la gente la música tal y como los músicos, los cantantes, los artistas quieren que suene. Getting like where things are placed in the room to match what the creator actually mixed. Mm-hmm. You actually need the creator to tell you where they put it, right? That's true. Yeah. And so we've had such a good experience working with our soundboard and with the creators we work with, and they've helped us a lot. They've helped us make this speaker a speaker that they can genuinely recommend to people to say, hey, when I mix this in the studio, use this to listen at home. Exactly. Porque si lo piensas, la música no es lineal, no está en una barra, no está en izquierda derecha. La música te rodea, sobre todo si estás en un estudio. Cuando charlé con Ryan, no pude perder la oportunidad de preguntarle qué sistema de sonido tenía en casa, cómo había montado su ecosistema Sonos. My living room has an Arc, two subs, and two Era 300s. Two subs? Yeah, gotta go big. That's crazy, oh my God. It sounds pretty good. It's gonna be like, it's going to move like an earthquake. Yeah. Cuando te das cuenta del detalle, del mimo que ponen a la hora de crear sus productos, que además te den acceso a sus laboratorios. Cuidado, que esto no es nada, nada, nada normal dentro de la industria tecnológica, que siempre los laboratorios son como... Es algo muy secreto de ellos. Bueno, ha sido muy guay, ¿eh? Ver y conocer, de hecho, a las personas que se encargan del diseño de los altavoces Sonos. O sea, y sobre todo, el cuidado tan milimétrico que le ponen a todo. O sea, pero cuando digo milimétrico, es literalmente eso. O sea, alucinante. Te dan acceso a sus profesionales, a las personas que han construido, que han diseñado estos productos. Y te dejan hacerles las preguntas que quieras. Ahí es cuando te das cuenta de que es una empresa que tiene un producto que están muy seguros de él, que le han puesto mucho mimo y que quieren que conozcas lo máximo posible. Y que a todos, la verdad, se les notaba que estaban muy orgullosos de ello. Así que sí, toca dejar Sonos atrás y prepararse para el viaje de mañana. Han sido unos días muy intensos. Y cuando digo días, sí, han sido días, aunque realmente he hecho como si fuese todo en 24 horas. Como, en plan, ya sabes, las cosas de YouTube. Pero no, han sido 3 días aquí. Ha merecido mucho la pena.
Me ha gustado mucho, creo que ha sido una experiencia de estas. O sea, el tema que hay con el audio es que por mucho que yo te diga, esto se escucha, no sé qué, tal, hasta que no lo experimentas, y es lo que les estaba diciendo antes, de hecho se lo decía a Ryan, el director de producto, le dije, la verdad es que no me esperaba lo que ibais a presentar, y cuando lo he visto, o sea, me ha llamado, o sea, cuando lo presentasteis fue como, bueno, otro altavoz más, ¿sabes? Pero cuando ya le dieron al play a una canción con Dolby Atmos, fue como, bueno, esto no es una cosa más, esto es una movida muy fuerte. Y de hecho, cuando Eloy vino a por mí al aeropuerto y me preguntó, ¿te ha gustado lo que han presentado? Pues solo pude decirle que vas a flipar cuando lo pruebes. Después de un par de días trabajando a tope, ahora merece la pena la cena con las vistas a la playa, o sea... Mira, vamos a ver juntos una puesta de sol en California. Son las mejores puestas de sol del mundo. Por favor, estas vistas, ¿a qué te recuerdan? Temporada 4 del vlog. Qué pasada. Si te has quedado con ganas de más, en mi canal secundario, Café con Víctor, voy a subir las entrevistas íntegras que les hice tanto a Sam como a Ryan. Y voy a contarte más sobre Sonos y sobre el sonido en general y la tecnología que ha permitido que lleguemos a este punto. Así que si no estabas suscrito o suscrita a ese canal, hazlo porque personalmente estoy muy contento con ese proyecto. Café con Víctor, en YouTube.